Thank you.
Centro azul, centro rojo. Voy. Vale. Vale, por favor, el equipo rojo que se ponga de pie, que le vamos a dar un diploma por haber ganado. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! La primera partida la gana rojo, la segunda azul, la tercera otra al rojo. Sí. ¿Y es que la lleva? Sí. ¿Sí? Oh. ¿Cómo enseñar el diploma a la cámara, algo así. Que... O sea, cámara. Julio, infiltrado, fuera de ahí. Un aplauso. Bueno, este ha sido otro juego. Espero que os haya gustado y nada, queremos que nos deis un poquito de feedback, que es lo que habéis visto que podemos mejorar y... Yo tengo una cosa, no es nada feedback, el juego está muy guapo, porque estaba chulo, era súper movido y había que hacer un montón de cosas, pero era muy loco. Entonces era muy complicado estar pendiente de todo. Entonces, demasiado estímulo tanto para nosotros como para vosotros que tenéis que seguir las normas. Entonces, a lo mejor había cosas que se escapaban. Claro. Nosotros hemos catalogado el juego más 16 años porque por la inmensa cantidad de roles que hay y los que se puedan añadir, si lo aplicamos a niños más pequeños puede ser que les resulte tedioso, pero también es verdad que se puede adaptar, se pueden quitar roles, se pueden añadir y lo que se ocurra, ¿vale? ¿Alguna otra votación? No, es lo que te he dicho a ti antes, Alejandro. Ya que estoy dibujando en una pizarra, explicarme y te la dibujar. Pues yo lo que he visto contigo, Ángel, es un montón de figuritas y flechas y lo he estado alterando mucho. Lo he guardado, claro. Aprovechar y haber hecho... la presentación, o sea, ir poniendo cada cosita, no solamente unos cuantos mensajes, sino que a lo mejor podéis aprovechar, lo digo por los demás por si acaso. Pero yo sí iba a decir que me ha gustado lo que has dicho, porque realmente lo de que haya ese caos, yo creo que es fantástico. Pero es una cosa que tenéis que ver, en una cosa muy sencilla, baloncesto, estáis aprendiendo a realizar un lanzamiento en carrera de cerca del aro, o sea, una entrada, nada canasta. Y si os ponen a todos ordenaditos uno a uno, está muy bien, pero es mucho más práctico que todos estéis corriendo cada uno con un balón, que estén ordenaditos uno a uno, yendo así. Los estímulos, cuanto más estímulos y más práctica, aprendes más. Lo otro te hace que aprendas menos. Entonces, aquí la cuestión es que este tipo de juegos a mí personalmente los veo muchísimo más estimulantes. Y lo que ha dicho él, si le quitas un poco en algún momento... Y que el único problema que existe, que también lo has dicho, es el control. Pero tanto el control para algunas cosas, por si hubiese feedback que salen volando o alguna cosa rara, ¿no? Y sobre todo el tema es de que ellos no pueden daros... Es muy difícil dar un conocimiento de resultados, de saber... cómo va la puntuación y eso es lo más difícil. No es un juego inventado. Claro, si eso lograse y hacerlo ya sería impresionante, pero el juego yo creo, pienso que ha estado bien, que quizá a lo mejor podía haber tenido un poco más actividad o algo de eso, pero estaba muy bien, sí, ¿no? Pero cada uno puede inventarse locuras de estas,
pero estaba, a mí me ha gustado y yo lo veo bien, y para lo que pedimos yo creo que se adapta perfectamente. ¿Y la fase sería lo de las pelotas? La fase pues tiene... ¿Cómo va evolucionando en las diferentes formas de actuar cada uno? Claro, tiene... O a los roles, como iban cambiando. La fase era cuando eliminaban a uno, pues ya se desbloqueaba lo que es el rol del médico. Luego al tiempo me iba metiendo lo que es la bomba y luego ya los FIFA. De manera que cada vez ya se iba dificultando para las cosas. Claro, teníamos, por ejemplo, nuestra idea era que pudiese hacer estrategia de cuando se activa la fase de jugadores quemados, pues tanto escudero como médico que trabajen conjuntamente para salvar a jugadores quemados, los artificieros que se metiesen en campo arriba a poner la bomba, todo eso eran fases. Se ha visto. Y ya está. Esperemos que haya gustado y nada, si queréis hacerlo vosotros, pues os dejamos que inventéis. Pues nada, hasta el próximo día, y que parece que tenéis algo de expresión corporal o algo de eso, ¿no? O vosotros no. No, alguien me ha dicho, es nada más que él, vale. No era a ti, Luis, es que Germán me había pedido que irse.